Listo, Elmer, ¿da usted la descripción de la pera masculina? Va con el micrófono por allí, ¿cuánta pila? La selección del apero más criollo, describe Don Elmer González, tileño conocedor de Llano, del coleo. Bueno, como buen tileño, quiero felicitar la organización, a todo el público presente y a todos los deportistas, estos jóvenes que van a reemplazar y nosotros los coleadores. Con orgullo tengo que decir que soy el coleador más antiguo de Casanare y hoy voy a hacer juzgamiento del apero criollo. Aquí tenemos un muchacho con un apero, digamos que la mayoría auténtico criollo. Tenemos los estribos de pala, canciones de rejo crudo, un bozal de rejo, tapado de pero, un fiador de cerda, fiador, para los que no saben qué es fiador, alzabrenos de rejo, prendas de cuero, el cacho de tomar agua, el mejuco, el mañador, la soga gallanada, el venidero. Hay que ir al partimiento acá que va a estar tramado partirlo. En sí, ese es el equipo ganador para mí. Muchas gracias por su atuendo criollo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Un aplauso. ¿De dónde viene el muchacho? ¿De dónde viene este apero criollo? Para que identifiquemos también a qué sector está representando. Buenas tardes a todos los participantes, deportistas, organizadores. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por tenerme con vida aquí participando la primera vez en este gran evento de todos los coleados. Yo vengo representando a Guasú Casanare. Soy casanareño natal, gracias a Dios. Ya. Bueno, muchachos, cuántas palabras y aplausos. Felicidades a todos los criollos.